Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla TF Coyote F1 y les vuelvo a mostrar otro video review en el cual les comento mis automóviles de colección. Y bueno, ahora el que están viendo en este momento es otro más de la colección auto de policía, y es la segunda entrega ya de esta colección. Y esta vez el turno es para el Mini Cooper 1300 de la policía de Londres o Scotland Yard. Y bueno, pongo la cámara aquí y vamos a empezar. Bueno, aquí tienen a esta hermosa patrulla de policía, muy pintoresca, muy linda además. Tal como les dije, es de la policía de Londres, de la policía metropolitana de Londres o Scotland Yard, como se conoce también. Y cabe mencionar que esta es una patrulla antigua de policía. Y cabe recordar que el Mini se lanzó, el primer modelo del Mini Cooper se lanzó de la mano de la compañía Austin y de la compañía Morris. De la mano de la compañía British Leyland. Y bueno, y además la policía de Londres tenía exactamente, quiero decir, un Mini Cooper. Bueno, y aquí como pueden verlo, pueden ver que es de color blanco. Las puertas dicen la palabra police. Además ahí pueden ver un letrero que dice police con una baliza o sirena de color azul encima. Pueden ver la característica parrilla frontal de los Mini, que es muy simpática, muy simpático este modelo. Además también pueden ver ahí pueden ver esta cajuela que no abre en realidad, las luces, ahí pueden ver la matrícula con el logo de Mini Cooper y ahí otro logo de Mini Cooper. También ahí pueden ver a ver si la cámara enfoca. Pueden ver ahí un logo de Mini Cooper pequeño. Y bueno, además se le abre las puertas como un auto real. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Bueno, más que curiosa, rara, porque como pueden ver, este auto se supone que es inglés y tiene el volante en el lado, en el asiento izquierdo. Entonces se supone que en Inglaterra se conduce con el asiento derecho, por lo tanto el volante debería estar en este lado, en el derecho, y no en el izquierdo, como ustedes pueden apreciar. Eso es un error de diseño del un pequeño error de diseño del vehículo. Además, esa fricción, y además cabe decir que esta es versión Welly. La compañía creadora de este modelo es Welly, que también promueve todos los vehículos de esta colección, de la colección auto de policía. Bueno, antes de despedirme, le recomendaría mucho este auto. Le recomendaría no solo el auto, también la colección. Y además pueden adquirirlo en todos los kioscos de Chile. No solamente en los kioscos, también pueden comprarlo a través de mercadolibre.com para todo el país. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Solo espero que
le haya gustado este video. Y bueno, me gustó este auto. Me gustó demasiado, es muy simpático este auto, me encantó. Y bueno, soy TF Coyote F1, me despido, que estén todos bien, chao.